Besos para ustedes, chicos. El día de hoy empezamos por las tardes reforzando lo que ustedes han aprendido. Claro, es importante, chicos, que ustedes observen los videos. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan qué tema hemos trabajado el día de hoy? ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos en el área de personal social. Imagínense ustedes viajar por el mundo. ¡Qué lindo sería! ¿Sí? Entonces, vamos a imaginarnos, nos vamos a ir de paseo, obviamente en avión, claro, vamos a ir en avión y vamos a conocer el mundo. ¿Qué es lo que podemos observar? ¿Qué países podemos conocer? Por supuesto, chicos. Entonces, imagínense ustedes y vamos de paseo. Ah, entonces, a ver, quisiera conocer qué países. Por ejemplo, país de China. ¿Qué país? ¿Otro país? Como dicen mis pequeñitos. Quieren viajar a México. También a nuestro país vecino, que es Chile. Otro país es Colombia. ¿Sí? Muy bien. Hasta Argentina también quieren viajar. ¡Wow! Ok, chicos. Entonces, ahora vamos a conocer las maravillas del mundo. ¿Qué maravillas del mundo habrá? Ah, entonces, ahora, chicos, preparados, vamos a conocer las siete maravillas del mundo. ¡Wow! Muy bien. Entonces, aquí les muestro siete maravillas del mundo. ¿Sí? Entonces, se encuentran en México, uno está en Brasil, otro está en China, en Perú, niños, en nuestro querido Perú, en Jordania, en Italia, en la India. ¡Wow, niños! Muy bien. ¿Y cómo sucedió para que escogieran las siete maravillas del mundo? Porque son muchos, pero muchos países. Ahora, presten atención y escuchen, chicos. En el año 2007, se llevó a cabo un concurso público e internacional. Sí, ¿ya? Entonces, para elegir a las siete maravillas del mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maravillas del mundo. Obviamente, el mundo moderno, actual. Cualquier persona pudo participar, chicos, de un mensaje de texto o un correo electrónico, ¿sí? Entonces, tras la votación, más de 100 millones de personas se dieron a conocer los resultados. ¡Bravo! ¡Wow! 100 millones de personas hicieron la votación para que su país ya tenga una maravilla del mundo o un lugar turístico, ¿sí? Que sea representado por su país. ¡Wow! Entonces, empezamos. A ver, fue elegido el país de México. Sí, por las votaciones, claro, de las personas del mismo país. Entonces, ¿qué sucedió? A ver, escuchen, chicos. Vamos a hablar cada monumento histórico, ¿sí? Ejemplo, en México se encuentra Chichén Itzá, ¿ya? Una de las ciudades mayas de mayor importancia, cuya construcción, ¿sí?, se finalizó en el año 525 antes de Cristo. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué pasó? Ah, se ubica en el municipio Tinún. Tinún. Ah, imagínense. Entonces, ¿qué pasó aquí? En ese estado de Yucatán, ¿sí?, que se encuentra en México, como le dije, chicos,
¿Ya? Es el más famoso de esta ciudad con el templo llamado Kukulcán. Sí, también como conocido el castillo. ¡Wow! Tiene forma de una pirámide. Miren, chicos, forma de una pirámide. Entonces, y mide una altura de 24 metros. Imagínense, 24 metros, y la cual surgen cuatro escaleras. Cuatro escaleras representados, ¿ya? Por los puntos cardinales. Son cuatro escaleras representados por los puntos cardinales. Ok, muy bien. Ahora vamos a ir a otro país que es Brasil. ¿Ve? Brasil. Y es la estatua Cristo Redentor. La estatua Cristo Redentor. Ah, vamos a conocer un poco más de esta estatua. Se trata de una gigantesca escultura de 38 metros de altura. Claro, ubicada en el río de Janeiro. Entonces, este es una majestuosa escultura muy potencializada y muy vista desde cualquier punto de la ciudad. Se inauguró en el año 1931 y desde ese instante se convirtió en un símbolo indiscutible del país. ¡Wow, niños! Mira, se encuentra la estatua Cristo Redentor en Brasil, otra maravilla del mundo. Ahora observamos. Ah, aquí ustedes conocen. ¿Qué queda en nuestro querido Perú? ¡Claro! Se llama Machu Picchu. ¡Qué hermosa nuestra ciudadela inca! Más famosa del mundo. Claro que vienen muchos turistas de todo el mundo. Entonces, ubicada en nuestro departamento, Cusco. Fue construida en lo más alto de la montaña, de una montaña, chicos. Fue construida en lo más alto de una montaña. En el siglo XV. ¿Sí? Entonces, y está rodeada de templos, chicos, templos, andenes y canales de agua. Desde 1938 es considerada patrimonio de la humanidad. Sí, niños, qué hermoso es nuestra ciudadela de Machu Picchu, nuestra ciudadela inca. Muy bien, aplauso para nuestra maravilla del mundo. Es una de las maravillas del mundo. Muy bien, ahora continuamos. Aquí encontramos, chicos, aquí, en el Coliseo Romano, que era en Italia. El Coliseo Romano queda en el país de Italia. Su construcción, ¿sí?, fue terminada en el año 80 antes de Cristo por el emperador Tito, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? En este Coliseo el Romano se llevaba a cabo diversas festividades con el fin de entretener al pueblo. Entonces era como un anfiteatro y que ingresaban ya más de 50 mil espectadores. ¡Wow! Y donde disfrutaban del espectáculo digamos, de gladiadores, porque había mucha pelea entre animales salvajes. Y en ocasiones enfrentamientos de esclavos.
¿sí? Esclavos con las fieras salvajes. Por eso, aquí, en este coliseo, se daba festividades, chicos, que mayormente eran peleas con animales salvajes y también con gladiadores. ¡Wow! Esto sucedió en Italia hace mucho tiempo, chicos. Muy bien. Ahora, continuamos. Taj Mahal. ¿Dónde está? Taj Mahal, que queda en la India. ¡Wow! Mira, niños, qué hermoso. Taj Mahal, en la India. Este conjunto es edificado. Ya digamos, este es como una tumba. Una tumba es edificado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Uy, fue el resultado de mucha pena del emperador, ¿sí? Llamado Jahan. ¿Sí, chicos? De mucha pena del emperador Jahan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tuvo mucha pena? ¿Por qué falleció su esposa? Y él quiso construir o diseñar un monumento digno para su esposa fallecida, llamada también Mumtaz, ¿sí, chicos? Mumtaz Mahal, en cuya edificación, en cuya tumba, chicos, en cuya tumba, se incrustaron 28 tipos de piedras semipreciosas, es decir, gemas o también de algunos diamantes. Es decir, una tumba donde podía ir el emperador, ¿sí? En esa tumba estaba su esposa, ¿sí? Que falleció. Entonces, como digno de ello, fue que construyeron, edificaron esta tumba, especialmente para su esposa, con diamantes, gemas, ¿ya? Es muy interesante, chicos. Imagínense, tan grande es, ¿sí? Tan inmenso es esta edificación que solamente fue para su esposa. Wow, también es una de las maravillas del mundo, niños. Tenemos otro, ¿sí? La muralla, la gran muralla china. Ay, queda en China. La gran muralla china. Esta majestuosa construcción fue resultado de una unificación de murallas, ¿sí? Para buscar protección del imperio, para que no ingresen los ejércitos invasores. Claro, es una increíble barrera, aproximadamente de 6 a 7, 7 metros de alto. ¡Wow! Se utilizó por diferentes dinastías y en la actualidad solamente ya se conserva alrededor del 30%, digamos, menos de la mitad. Imagínense, chicos, la gran muralla china, ¿sí? Entonces, seguimos. Ahora vemos Petra, que queda en país de Jordania. ¿Qué sucedió aquí en Petra? A ver, Petra, ¿sí? Como una maravilla del mundo, es una ciudad de piedra. Es una ciudad construida de pura piedra, chicos. Sí. Ahora, aquí se reunían para que intercambiaran seda, quizás incienso y algunas especies con otros países, ya sea Arabia, China, Rusia, India, Egipto, Roma. Entonces, aquí era como un intercambio de seda, ¿ya? Importantes con otras poblaciones. Su genialidad radica en una peculiar construcción, ya que muy pocas ciudades
fueron realizadas de esta manera. Es el lugar donde es un, solamente es el mismo, es un lugar, es una ciudad donde solamente han construido este tipo como como una ciudad de piedra. Es el único lugar. Las demás lugares no son construidas. Por eso es una de las maravillas del mundo que tenemos en Jordania, que tiene en Jordania. Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera, ustedes observaron las siete maravillas del mundo. Chichén Itzá, México. La estatua de Cristo Redentor, Brasil. La Gran Muralla China, que queda en China. Machu Picchu, que queda en nuestro querido Perú. Petra, Jordania. Coliseo Romano, Italia. Taj Mahal, India. Muy bien, chicos. ¡Wow! Ya hemos conocido una gran parte de nuestro mundo. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes, chicos, hay que seguir investigando. ¿Qué otros lugares turísticos o monumentos históricos también pueden ustedes conocer en nuestro, en otros países? Ah, muy bien. Entonces, chicos, de aquí nos vamos a volver a encontrar en la siguiente clase. Besos para ustedes, chicos. Cuídense. Bye, bye.